Última hora. Noticias de Estados Unidos de América. Cámara se tapa la nariz y aprueba acuerdo de deuda Biden-McCarthy. El proyecto de ley del techo de la deuda fue aprobado en una votación de 314 a 117, con más demócratas que republicanos votando a favor. Mis amigos, la derecha lo odia, la izquierda lo odia. Washington desprecia el compromiso, incluso cuando la alternativa es un incumplimiento globalmente devastador por parte del gobierno federal a solo unos días de distancia. El compromiso en nuestra cultura polarizada se ha convertido en una mala palabra. Y la fanfarronería de los legisladores de ambos partidos, que tienen el lujo de saber que el proyecto de ley se aprobaría de todos modos, se ha vuelto irresistible. Patriotas, la Cámara aprobó anoche el proyecto de ley para suspender el techo de la deuda, con 165 demócratas rescatando a 149 de los republicanos de McCarthy para salvar la tan criticada medida bipartidista. Los líderes demócratas habían insistido en que McCarthy produjera 150 votos, o aproximadamente 2/3 de su caucus. Pocos esperaban que el partido de Biden tuviera que entregar más votos que el partido republicano. La próxima parada es el Senado, donde no se pueden descartar tácticas dilatorias y enmiendas a medida que se acerca la fecha límite del 5 de junio. El presidente Biden y Kevin McCarthy han sido los adultos en la sala, prometiendo desde el primer día que no habría incumplimiento. Llegaron a un acuerdo que dio cierta cobertura política a ambas partes, lo que permitió a Biden decir que protegió la mayoría de los programas que aprobó en los últimos 2 años y a McCarthy decir que había obtenido recortes de gastos más significativos que en cualquier lucha anterior por el techo de la deuda. La recompensa de McCarthy, un intento de reprimir el proyecto de ley por parte de dos conservadores de línea dura que había puesto en el Comité de Reglas como una de sus concesiones para convertirse en presidente de la Cámara. Su mayor recompensa, hablar de los intransigentes de expulsarlo del trabajo, que bajo otra de esas concesiones que hizo durante la lucha de 15 votaciones puede ser iniciado por cualquier miembro de la Cámara. El representante Andy Biggs calificó la medida como completamente inaceptable. Billones y billones de dólares en deuda por migajas por una miseria. Chip Roy advirtió que ningún republicano debería votar por este acuerdo. Mis amigos, hay trucos contables y matemáticas confusas que dejan intacta la mayor parte del presupuesto. Pero McCarthy tiene razón en que ganó recortes en áreas como la financiación del IRS y un límite de 2 años en el gasto a cambio de aceptar pagar las facturas pasadas acumuladas por préstamos que han dejado a Estados Unidos con una deuda de 31 billones de dólares. El Huffington Post también describe a los demócratas progresistas como hirvientes. Elizabeth Warren dijo que el proyecto de ley premia la toma de rehenes en la que los republicanos se han vuelto tan buenos. Pramila Jayapal dijo que muchos en su caucus están profundamente preocupados por la concesión al partido republicano que establece un precedente extremadamente peligroso. Pero estos demócratas no celebraron una conferencia de prensa para cagar en el proyecto de ley. La razón, su presidente quiere que se apruebe y saben que la alternativa es una catástrofe financiera. El techo de la deuda es una idea monumentalmente tonta y somos uno de los pocos países que lo tiene. ¿Cómo es que Estados Unidos no va a pagar sus cuentas pasadas? Simplemente le da al partido fuera del poder influencia para hacer todo tipo de demandas. Esta siempre fue una crisis fabricada que se resolvería en el último minuto, la única forma en que el Congreso hace algo, ocultando las cosas. Y así es exactamente como se desarrolló. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.